y bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Caroline y hoy te presento cómo se visten los alemanes. Pero primero, ¿quién soy yo? Yo soy Caro, ich bin Caro, bin 24 Jahre alt und komme aus München. Und heute zeige ich dir, wie sich die Deutschen anziehen und warum sich die Deutschen so anziehen. Also bleib dran und bleib gespannt. Los geht's! Antes de empezar con este tema, te doy un poquito de vocabulario que deberías saber. Das Hemd, die Hose, die Jeans, das Kleid, die High Heels, der Pullover, die Schuhe, die Sportschuhe, der Hut, die Kappe, der Schal, die Jacke, das Unterhemd, der Zwiebellook. Bueno, y ahora sí, empezamos. Vamos a empezar con el estilo general. Como sabemos, los alemanes gustan todo que es práctico y elegante. Por eso los alemanes gustan mucho de los colores negro, azul y blanco. Bueno, y como sabemos que gustan del estilo elegante y natural, tenemos marcas que representan esto. Por ejemplo, Hugo Boss, Jack Wolfskin y de la parte deportiva es Adidas o Puma. En el día a día, el alemán también prefiere una ropa más básica. Como podemos ver aquí, es una camisa o una playera súper básica, puede ser en blanco, negro y también unos jeans que son sin nada, sin estampa, sin nada. Eso es lo que visten el día a día, ¿no? Ropa para la fiesta. ¿Cómo se viste un alemán en una fiesta? Bueno, el alemán también gusta de todo que es práctico en la fiesta. Entonces las mujeres gustan de usar tenis y no tacones. Y si quieren destacar un poquito más, también se ponen vestidos, se ponen todo que está en moda, pero al final le gustan todo que es práctico. Para los hombres es el mismo. O sea, se visten como el día a día o también si quieren destacar un poquito más, se ponen una camisa. ¿Saben lo que es una camisa? Camisa es das Hemd. Ahora hablamos de ropa festiva, del día a día, de todo esto, pero también varía en cuál ciudad estés. O sea, Múnich tiene su propia moda, Berlín tiene su propia moda. Como pueden ver aquí, aquí tenemos una persona de Múnich y aquí tenemos una persona de Berlín. Como pueden ver, las personas de Múnich gustan de las cosas más chic. O sea, allá se visten más chic. Las personas de Berlín le gustan de las cosas más alternativas, como pueden ver aquí, y es una diferencia muy, muy grande. Entonces, por cada ciudad que estés, vas a ver una moda diferente. Al final, no puedes hacer muchas cosas incorrectas en la ropa en Alemania, pero si no quieres verte como un turista, debes no vestir estampas o logos muy grandes y mucho, mucho color. Eso es algo que un alemán no vista tanto. Como sabemos, lo gustan de las cosas más prácticos, de las cosas más básicos. Entonces, si no quieres hacer ningún error en la moda de Alemania, te vistes más básico y te vaya bien. Una cosa que también tienes que tener en mente si vas a Alemania, tenemos un invierno muy, muy frío. Entonces, en el invierno, gustamos de usar capas como cebolla. Se llama capas de cebolla y usamos muchas chamarras una arriba de la otra para estar caliente. Obviamente no se ve tan estético, pero como sabemos, los alemanes gustan de todo que es práctico y para el invierno es muy, muy práctico. Bueno, en resumen, elige cosas o ropas que están de buena calidad, que están con menos color que como están viendo acá y que son prácticos para ti. Y ahí no vas a tener ningún problema en Alemania y vas a sentirte muy cómodo. Para no destacar tanto como un turista, debes no solamente enfocarte en la ropa, pero también en el idioma. Con GoAlemán puedes aprender todo. Y si no estás avanzando de tu nivel en alemán, aprende con nosotros. Te dejamos aquí la liga para que puedas inscribirte. Envíanos a este número un WhatsApp y te asesoramos. Entonces, espero que te gustó el vídeo y hasta la próxima.